De acuerdo, Carla, y como pues nos recuerdas, ella dice que tiene los pantalones bien puestos. Pantalones bien puestos los de Elena Poniatowska, una verdadera mujer representante del movimiento, representante y acompaña, siempre acompañando las causas justas del pueblo, defendiendo los intereses de la nación y no este tipo pues, de ridiculeces que aparte en un momento tan importante como es la entrega de la medalla Belisario Domínguez, pues no cae bien a ningún mexicano. María de los Ángeles Huerta del Río, pues hace un nuevo show Lili Téllez y parece ser pues que eso le genera, como bien lo menciona Carla, pues le genera aceptación dentro del ala más radical o más ofuscada del conservadurismo en nuestro país y sigue, pues, en algunas encuestas liderando la posible candidatura de Acción Nacional del PRI y del PRD para el 2024. Ya es muy grave. Hoy confesó nuestro presidente, querido presidente, que nadie es perfecto, en efecto, nadie somos perfectos. Y en pos de la unidad y de la transformación, Andrés Manuel tuvo un exceso de confianza, tal vez, cuando pensó que Lili Téllez no iba a ser tan dañina para nuestra transformación como lo está haciendo. Y otros errores se han acumulado más a esto, porque debió de haber ya desde hace tiempo, propusimos yo en la Cámara de Diputados, propuse en algún momento que a los diputados que iban a pasar de una fracción a otra opuesta, y habían sido, Lili Téllez fue electa para representar los intereses de Morena, no fue electa para representar los intereses contra Morena. Por lo tanto, ella no debería de estar en ningún partido. Si hubiera, deberían tener los diputados que o senadores que no quieren abanderar y representar para lo que la gente votó, porque ella no sería senadora si la gente hubiera sabido quién es. No sería senadora así de rápido. Si Andrés Manuel hubiera sabido quién es y todo el público que votó por ella hubiéramos sabido quién es, pues obviamente ella no sería senadora. Entonces, para empezar, es una espuria. Ella es una senadora espuria, porque no debería de ser senadora, menos de otro partido. Podría ser, si no ya le gustó lo de representar a Morena, pues tendría que haberse salido ella, ¿verdad? Renunciado y dicho, yo no represento los intereses de Morena, vuelvan a votar por mí dentro de 6 años, ahora por el PAN, o, en el peor de los casos, una iniciativa que pusiera a todos los que quieren ser chapulines, ¿verdad? Y que se meten en un partido para convertirse y al rato pasarse a otro. Debe haber en las cámaras una definición, una iniciativa que diga que no pueden pasar a otro partido. Pueden ser, volverse independientes, pero no pasar a otro partido y defender los intereses de otro partido. Eso es una locura y eso hay que detenerlo. Y alguien debería pronto de hacer una iniciativa al respecto para el próximo sexenio, trienio en las cámaras. No puede ser que esto ocurra porque es una trampa a los ciudadanos. Los miles, cientos de ciudadanos de miles que votaron por Morena y por los representantes de Morena, votamos pensando que esos cuates nos representaban, no que no nos, no, no solamente no nos iban a representar, sino iban a hacer todo lo contrario, que es una representación. Entonces, ese no es solo un error del presidente, es también un error de un aparato legislativo que no ha hecho, que no ha aceptado las modificaciones de ley necesarias para que esto nunca vuelva a ocurrir y esto nunca puede volver a ocurrir en este país, porque el caso de Lili Téllez es el ejemplo suficiente para saber por qué ningún partido, ningún partido debería de volver a tener un problema de este tipo. Segundo lugar, aquí en esta mesa de análisis ya no necesitamos describir lo que ocurrió porque ya la mayoría de la gente lo ha visto, desgraciadamente, y de eso quiero hablar exactamente. En los medios de comunicación de masas que llegan a muchísima población, tal vez al 70 u 80% de la población mexicana, lo que está viendo diariamente la gente que no tiene acceso a Internet, tú sabes que solo el 30% de las personas aproximadamente tienen real acceso a Internet fluido, digamos, ¿no? De manera sistemática y permanente. La gente a veces puede ir a lo mejor a una escuela, conectarse tantito, bajar algo rápido, ¿no? Pero
de manera así, digamos, constante, no más del 30 o 40% de la gente tiene internet. Entonces, ¿qué está haciendo las demás personas? ¿Cómo se están informando de lo que pasa en este país? Escuchando la radio y viendo la televisión. ¿Y qué pasó en la televisión y en la radio? Pues que este acto, histrionismo, además Lili Téllez tiene, yo soy psicóloga, psicoterapeuta, y estoy segura que Lili Téllez tiene un padecimiento mental, que se llama histrionismo justamente, un defecto de carácter grave, que es de psiquiatra, ¿no? En donde ya no puede leer los límites, es una persona borderline probablemente, porque no puede leer los límites, ya no entiende nada, ella lo que quiso y lo que pretendió hacer fue opacar el evento magnífico de darle a una persona como Lena Poniatowska esta medalla de la Belisario Domínguez tan importante, ¿no? En este país, ese mensaje, ¿no? De libertad y de congruencia que dio don Belisario. Entonces, todo esto que hizo, ¿no? De decirle a Ramírez Escudero, representante de Huerta, la señora, tú sabes que no terminó ni la preparatoria. Muy probablemente no sepa prácticamente nada, por supuesto, historia de México. Aquí hay una historiadora, mucho gusto, no tenía yo el placer de conocerla, pero cualquier persona que ha estudiado historia, ¿verdad?, sabe que lo único que no representa la cuarta transformación es algo parecido a Victoriano Huerta. Lo contrario, lo que representa esta cuarta transformación es la democracia, la libertad de expresión, la libertad de prensa. ¿Sabes qué hubiera pasado en tiempos de Peña Nieto o de Calderón con una persona que enloquecida como es esta senadora, espuria como es esta senadora? Imagínate que alguien hubiera, algún senador, ¿no?, del PRD, Noroña, o quien sea, hubiera intentado eso, hubieran aventado toda la caballada, ¿verdad? Hubieran visto la manera de que no saliera ni en la tele ni en el video, como muchos hicieron en contra de nuestros representantes. Esa mujer está enloquecida, es ignorante, no representa prácticamente a nadie más que a los odiadores, que son, desgraciadamente, los que están haciendo campaña en favor de ella. Yo creo que va a ser efectivamente la candidata de la derecha, si es que fuera en Morena una mujer. Yo creo que no va a ser así, todavía no se define en Morena, por lo tanto, pues no sabrán ellos si es una mujer ir a Lili Téllez, por lo tanto, yo creo que, digo, que pase lo que la gente quiere, ¿verdad? Pero ojalá no sea una persona tan enloquecida, porque va a enrarecer todo el ambiente electoral, ya me imagino el 24, ¿no? Todos los medios dejando que esta mujer hable en todos lados y toda la radio. Y nosotros, que no se ha podido articular desde el gobierno, desgraciadamente, ¿no? Con esta creencia, es otra de las equivocaciones de nuestro queridísimo presidente, líder, a quien yo admiro muchísimo, como tú lo sabes, Marcelino, pero el gran error de nuestro presidente es creer que las redes sociales alcanzan. Creo que sí, benditas redes sociales, bendita posibilidad que tenemos de hablar en un foro como este, pero eso no alcanza, no ha alcanzado ni va a alcanzar para tapar la boca, digamos, de estos odiadores enloquecidos. Tendríamos desde ahorita que estar ejerciendo ya de manera formal el derecho de réplica. Nosotros tenemos los comunicadores del pueblo, que es un movimiento al que yo pertenezco, que organizamos varios profesionales de la comunicación. Hemos estado insistiendo a todos los representantes, al propio Ramiro Cuevas, a Adán, a muchas personas, hemos ido a tocar la puerta y dicho, necesitamos ejercer el derecho de réplica, necesitamos impedir que los medios un poco estén tan impunes haciendo lo que quieran, ¿no? Hay que buscar espacios, sabes que todos los, el gobierno tiene 30 horas gratuitas en todos los canales de televisión, todos los días, por ley está definido y no lo han ejercido, ni ejecutado, ni hecho un programa que puede estar. Ahí está el programa del Canal 14, pero el Canal 14 también tiene serios problemas, y el Canal 11, como todo el mundo también seguramente lo sabe, porque no hay antenas reproductoras, entonces casi en ningún lado se ve. Las audiencias del Canal 11 llegan, que es el que más tiene, llegan al 6% de la población aproximadamente, ¿no? En realidad lo que la gente está viendo todo el tiempo es Televisa y Televisión Azteca, los noticiarios y los programas principales de esos canales, es lo que dice el INEGI con todos los datos. Yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre la política de comunicación social de la Cuarta Transformación, tengo toda la información
necesaria sobre el tema, y lamentablemente pues no nos han querido oír sobre la importancia de quitar esto. ¿Por qué? Porque Lili Téllez, así como la viste de Adora enloquecida, todos los medios de comunicación, ¿qué crees que reprodujeron ayer? ¿Reprodujeron más lo de Lili Téllez o lo de Elena Poniatowska? Pues obviamente lo de Lili Téllez. Obviamente ella se llevó la nota, como se dice en nuestro argot, ¿verdad? Ella se llevó la de 8 y lo de Elena Poniatowska pues quedó un poco opacado por esta enloquecida señora, ¿no? Senadora, desgraciadamente espuria senadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Porque esto, si ahorita lo ves así, viene, pero se va a endurecer muchísimo más, porque ella está trastornada, igual que Kenia López Rabadán, la otra senadora, y todos atrás, los senadores del prianato, odiadores, que lo que quieren es descarrilar con un lofer la transformación, pues están ahí. Y nosotros como sociedad pues tenemos que actuar si no queremos que esto pase a mayores. Y va a pasar. Acuérdate de mí, te lo estoy diciendo ahora, ¿no? Que quede grabado, como dice nuestro querido Vicente, a quien, por cierto, abrazo cariñosamente. La pérdida de un padre siempre es una cosa muy, muy difícil. Yo ya le envié mis condolencias y pues aquí en la familia de Sin Censura pues también estamos de luto acompañándolo.